Josefina Vázquez Mota, te saludamos, Ana Paula Ordorica y Pablo Iriar. No, muchísimas gracias. Bueno, yo encantada de que podamos platicar con ustedes. Sé que estos micrófonos son fundamentales y en esta ilusión, en este espíritu emprendedor, que por cierto, cada día se vuelve más difícil. Si antes nos hacían falta los empresarios en la toma de decisiones políticas, hoy, dentro de la adversidad que estamos viviendo, resultan indispensables. Así que me anima a los que son al revés, por lo menos pueda ver al principio. Sí, Josefina, ¿tú cómo te sentiste en este, como le hemos llamado, más bien exposición de ideas, más que debate? Mira, yo tengo que resolver mi participación allá en la frontera, pero sobre todo, temas básicos, las becas, la infraestructura, los servicios de salud, pero no recurrir a estos grandes hospitales, sino hacerlo en términos más locales. Perdón, sí. Josefina. Recurrir a estos grandes que no te... Hospitales. No. Josefina Vázquez Mota. Bueno. Sí. No alcanzamos a entender muy bien tu respuesta. Te decíamos que cómo te sentiste en este debate y, bueno, esta parte de hospitales ya no entendimos. Ah, no, te decía que me siento muy contenta. Siento, por supuesto, que tenemos el triunfo del debate y que ganamos este debate. Primero, porque logramos construir con los panistas y logramos comunicarnos con los panistas sobre los referentes más importantes, el poder del ciudadano y también, por supuesto, las familias mexicanas, que para el PAN ha sido los dos ejes sobre los cuales ha transitado la política de Acción Nacional.